favor, dos maestras que adoro. Grandes cantantes y mejor persona. Son divinas, las amo. Así que bueno, los chicos le han servido como de teloneros acá. O sea, que me parece que... Y sí, tanto estrellato, ellos quedaron como atrás. Claro. No les dio el cuero para estar a la altura de ustedes, chicas. No les dio el cuero. Pedro viene haciendo mucha cosa, mucha de producción, querido. Vos acá no es un reality de la producción, tenés que ser vos el protagonista. Sí, pero acá te dan todo para que uno lo piense. Entonces tratamos de hacer algo lindo. Tenés que pensar y involucrarte y protagonizarlo, porque el protagonista sos vos de esta situación. No, somos todos. Digo, por algo nos ponen los bailarines, si quiere hablar Mariano. Sí, yo quisiera aclarar algo. Sí. Desde el planteo coreográfico, al invitar dos figuras de la talla de las dos señoras, a mí me pareció que lo más importante era que estas dos figuras tengan su momento y que nosotros participemos como equipo con ellas. Muy bien. Tuvimos toda la primer parte para que ellos bailen. La verdad es que yo sentí que ni Pedro ni Flor necesitaban más protagonismo que el que ya tienen todas las semanas. No comparto. Las señoras Nunca compartimos con usted, Marcelo, ya nos conocemos. Las señoras con solo respirar ya alcanza. No hay que darle ningún momento porque son dos estrellas. O sea que me parece que ese juego, ese argumento no lo voy a comprar. Bueno, chicos, la verdad que no es una buena idea de producción más realizada. Con el protagonismo de los chicos, a la chica de la pileta, ¿cómo se llama? Flor Viña, ni la vi. Perdón, prácticamente. ¿Cómo es? No se acordaba el nombre. Flor Viña. Flor Viña. Soy la chica de la pileta. La chica de la pileta, Flor Viña. Combate, qué sé yo. Bueno, muéstrenla un poco, ya que es nuevista, muéstrenla un poco más, qué sé yo. Arréglenla un poco, chicos, chao. Señores, el voto de Marcelo. No. 5-28. ¿Qué hacen ahora? ¿Quedaron preocupadas, Patricia? Antes de la... No, primero voy a decir la devolución, que a nosotros nos tiran una cosa de piensen todos ustedes y queremos hacer algo lindo. La verdad que venimos bailando todas las coreos, tratamos siempre de buscar algo para sorprender, porque, bueno, nos dicen que tenemos que pensar todos nosotros. Sería mucho más fácil que sea una salsa y bailar, y esto requiere de mucho laburo, de mucho... Nada, que no se juzgó también eso de traer a dos figuras acá. Bueno, me parece raro, pero... Al contrario, me parece que los puntitos que te los llevas gracias a las figuras hoy. ¿Cómo que no se las juzgó? Por favor, ya tuvo recuenta. Pero con tu devolución haces que nadie quiera venir acá, porque la verdad que fuimos un equipo y eso es lo que siempre trato de hacer yo en todas eso las cosas que hago. Eso es lo que te pasó a vos. Lalis vino contenta, se fue divina, nos agradeció a todos. A vos te pasa eso. Yo me voy a ir agradeciendo también, no estoy enojado, estoy dando una devolución de lo que armamos como equipo, de lo que se planteó. Estamos felices de lo que hicimos. La verdad que tratamos de salir también de lo cómodo, eligiendo a María Elena, que no es fácil bailar, por más que sea más infantil. Podríamos haber elegido algo más sencillo para nosotros, algo más power, y quisimos aceptar este desafío, que fue un desafío muy importante también para meter dos figuras tan importantes como ellas dos, que yo estoy feliz. Yo hoy en la noche no me van a opacar un puntaje y nada, estoy nada más... Claro, disfrútalo, mírala en tu casa varias veces ahora cuando llegas. Sin duda. No, estoy diciendo desde la creación, no desde el enojo y nada. La verdad que no. Le estoy diciendo por qué lo hicimos. Fue algo muy emotivo. Yo lo estaba bailando y muy emotivo. Lo voy a ver en mi casa. Le quiero agradecer a las dos porque desde el primer momento, con una generosidad, con una grandeza que, bueno, que yo sabía que eran dos grandes personas, pero todos en el camarín recién estábamos diciendo qué buena onda y que con las ganas y vinieron, ensayaron todas las veces que hizo falta. Así que para mí es un honor enorme y me voy a llevar esta noche de recuerdo para siempre. Pero... Estamos como medio así, ¿no? Que, a ver si te perjudicamos en algo. No, por Dios. Hay que volver en un par de días, pero... No. Espera. 28, tan cerca de los 30, con tres parejas abajo y con un muy buen puntaje, el voto secreto de Solita. Esperemos. Vamos a ver si las traemos o no, para que esperen el voto secreto. Bueno, está bien, esperemos. Venimos con capucha. Para no perjudicar. Para no perjudicar a nadie. Si aparece media villa por ahí, empiecen a votar. Porque... Exactamente. Pero no, estamos... Muchas gracias a todos y por los elogios a ellas, que a mí... ¿Puedo decir algo, Tinelli? Sí. No, yo te entiendo, Pedro, pero creo que tenés un toque que es tuyo. Sos muy generoso como productor y siempre primas más el productor que tal vez el protagonista que sos de este certamen.
Yo entiendo perfecto, pero él muchas veces se corre del certamen, pero por su, porque arma las cosas sí, para él. Yo lo que pienso, Moria, es, ¿entendés? Si nosotros te invitamos a vos o cualquier figura a participar con entiendo, nosotros... Entiendo, esto, papito, yo entendí esto porque... Si te yo pongo dos bailarines, a ver si lo me pongo entendés. A Pedro adelante. Yo te puse un 9, o sea, a mí no me tenés que explicar esto, porque esto yo lo entendí. Es un comentario. Sí, sí. Lo que te quiero decir, que él siempre... prima más el productor que el protagónico. Se corre un poco para ver un poco lo que arma, el trabajo de él, para que metan un poco 50-50, un poco más de protagonismo, ¿entendés? No en este caso que a mí sí, me igual gustó. Igual son ritmos que son es creación del equipo y es difícil, puede gustar o no y está son bien. Son muy pero, azarosos estos ritmos. Sí, ¿podés es así. Digo, es un ritmo que vos podés hacer algo que pensás que no sé qué va a pasar y venís y está buenísimo, o nosotros que pensamos que esto iba a ser realmente... que les iba a encantar y no sucedió. Y pero nada, es azaroso lejos, realmente. Lejos del enojo y además es verdad que pusiste una buena punta. Me dijeron lo mismo en el flash move aquella vez que había quedado como desdibujado todo. Después lo empezaron a utilizar otras parejas, pero es así. Nosotros estamos felices de lo que hicimos hoy, la verdad que... Hay una verdad. Divino y sos el que salís siempre primero a nivel nacional. Así que olvídalo, guapo. Si te sirve...